La Delegación de Obras y Servicios repone los maceteros ornamentales de la entrada de la Alameda Alfonso XI, deteriorados por diferentes actos vandálicos. Un grupo de 50 vecinos de Almería realizan una visita guiada por el enclave arqueológico de Cartella, el conjunto histórico de San Roque y sus museos. Por segundo sábado consecutivo, los trabajadores del Real Club de Golf Sotogrande llevan a cabo una serie de protestas en las puertas de las instalaciones de la entidad con motivo de los despidos recientes en la plantilla. El club ciclista Los Dalton de Taraguilla emprenden una marcha ciclista e inauguran su sede gracias a la cesión de un local por parte del ayuntamiento. La empresa Ociosu San Roque, concesionaria de la piscina municipal, celebra el Día de los Enamorados con diferentes actividades en la Plaza de Armas. Bienvenidos a este tiempo de información. Les contamos que un hombre de 47 años y de origen argentino ha fallecido como consecuencia de un accidente de tráfico registrado en la autovía 7 cerca de Torreguadiaro, cuando el furgón que conducía y en el que viajaban junto a otras tres personas se salía de la vía y caía por un terraplén. Otro de los ocupantes, el copiloto, ha resultado herido grave y los dos restantes han sufrido heridas leves, según la información facilitada por el 112 y el Consorcio Provincial de Bomberos. El siniestro se producía sobre las 4 y cuarto de la tarde de este domingo a la altura del kilómetro 134 de la autovía en sentido Algeciras, poco antes de la rotonda de Torreguadiaro y en una zona en que la carretera discurre en cuesta descendente. La furgoneta se salía de la calzada por causas que no han trascendido y rompía el quitamiedos y se precipitaba por el terraplén de unos 10 metros de profundidad. Hasta el lugar se desplazaban unidades de la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local, 061 y bomberos del Parque de San Roque. Los sanitarios no pudieron hacer nada por el fallecido. Se trata de la segunda víctima mortal registrada en las carreteras del campo de Gibraltar desde el inicio de este año, tras el fallecimiento el pasado domingo 26 de enero de un joven motorista en la carretera de Liguerón en La Línea. Y también les contamos que el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz, ha podido firmar de nuevo esta mañana, por fin, un convenio de colaboración con el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico dependiente de la Diputación Provincial, por el que se van a desarrollar dos acciones formativas dentro del Plan Provincial de Fomento del Empleo Local Cádiz Crece en el municipio sanroqueño. San Roque ha sido la última de las poblaciones de la provincia en poder firmar este convenio tras varios avatares como la pérdida de los documentos o el retraso de reuniones con los diputados encargados del mismo. El primer edil, sin embargo, ha anunciado que va a hacer un esfuerzo para recuperar el tiempo perdido y van a poner en marcha estos programas para que beneficien a un importante número de desempleados sanroqueños. Y en otro orden de cosas, les contamos que la Delegación de Obras y Servicios y personal de la empresa Emadesa han comenzado hoy lunes a reponer los maceteros ornamentales que se encontraban coronando las columnas a la entrada de la Alameda Alfonso XI. Estas copas habían sido objeto de diferentes actos vandálicos que en varias ocasiones las habían destrozado por completo, por lo que habían tenido que ser retiradas por el peligro que suponía para los viandantes. Hoy han dado comienzo los trabajos previos para la posterior instalación de los nuevos maceteros ornamentales que coronan la entrada principal del paseo. Personal de Obras y Servicios y de la empresa Emadesa se están encargando de reponer en su lugar de origen estas copas que habían quedado destruidas por diferentes actos vandálicos. El teniente de alcalde delegado de Obras y Servicios, José Vera, ha supervisado los trabajos de reposición de estos nuevos maceteros que vienen a sustituir a los existentes y que han tenido que ser realizados artesanalmente para que no difieran en su estética con los existentes. Estos maceteros están realizados en fibra de vidrio y escayola y una vez realizados los trabajos previos quedarán instalados en su lugar de origen. Vera ha destacado la importancia de dar la imagen que se merece a esta zona céntrica del municipio y espera que se respete el mobiliario público de nuestro municipio para que no sufra actos vandálicos que suponen un gasto a las arcas municipales. Bueno, pues resulta de que hace ya un tiempo que había uno de los macetones que adornan los pilares aquí de entrada, la Avenida Alfonso XI, roto, quizás por el paso del tiempo, pero la verdad que hace unos dos meses hubo una actuación vandálica por un grupo de personas a las que no nadie pudo identificar y rompieron dos de ellas. Teniendo en cuenta que son seis las que tenemos en la entrada, Obras y Servicios se cuestionó si quitábamos todas o reparábamos y al final llegamos a la conclusión que si en su momento se pusieron, pues se pusieron con un sentido bien sea estético, urbanístico, de decoración simplemente a la entrada de la Alameda,
Pineda, y Obras y Servicios, a través de Madeza, pues localizó a una persona que se comprometía a restituirla tal y como eran las originales, y le encargamos el trabajo, y por fin hoy pues las columnas de la entrada a la Alameda van a recuperar su decoración, y vamos a estudiar también la posibilidad de que estas mismas pues tengan una decoración de luminaria artística, ya que daría mayor realce y más vistosidad a la Alameda y a la entrada de la Alameda, por la importancia que tiene la misma para el ciudadano sanroqueño. El trabajo, tanto el importe del coste de estos adornos, que son aproximadamente sobre 1.000 euros, como la mano de obra, la maquinaria que está utilizando, pues propiedad de Madeza, y yo creo que a lo largo del día de hoy van a quedar totalmente restituidas las tres que estaban rotas. Y un grupo de unos 50 vecinos de Almería han realizado este pasado fin de semana una visita guiada concertada previamente por el enclave arqueológico de Cartella, el conjunto histórico de San Roque y sus museos, acompañados por un técnico de la Delegación Municipal de Turismo de San Roque que dirige la edil Dolores Marchena. Marchena los recibió en la Plaza de Toros, primera escala del grupo en nuestra ciudad, y allí departió con los visitantes, que son integrantes de una asociación de mujeres almeriense a las que la edil agradeció que el grupo escogiera San Roque para sus visitas. La concejal destacó que el grupo, que ha venido en un autobús, ha tenido la oportunidad de tapear, almorzar y comprar en nuestra ciudad, lo que sin duda es un beneficio para el comercio local. Marchena quiso destacar que en las visitas turísticas guiadas es el turista el que elige día y hora para realizarla, como en este caso, que se ha realizado en domingo, tanto por la mañana como por la tarde. El itinerario turístico se inició por la mañana en el yacimiento arqueológico de Cartella, que gestiona la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, con una duración de una hora. El grupo se trasladó posteriormente al casco histórico de San Roque para ser recibidos en la Plaza de Toros, después visitar el Museo Taurino, el Museo CB de Radioaficionados, el Museo Galiardo y subir por las calles San Felipe y sus patios andaluces típicos, visitar el Museo Municipal, el Palacio de los Gobernadores con el Museo Luis Ortega Bru y el Torreón con su vista de 360 grados. La Oficina Municipal de Turismo cuenta desde 2009 con la Q de calidad otorgada por el Instituto para la Calidad Turística Española y revalidado recientemente. Y por segundo sábado consecutivo, los trabajadores del Real Club de Golf Sotogrande han llevado a cabo una serie de protestas a las puertas de las instalaciones de la entidad con motivo de los despidos recientes en la plantilla, 7 en concreto. Una reivindicación de la plantilla de operarios que considera injustificados estos despidos y que ha protestado frente a la entrada del club junto a familiares y compañeros, dando a conocer su situación a todos. Por su parte, respecto a los despidos, la entidad defiende que se trata de un reajuste necesario para asegurar el equilibrio económico del club frente a la reducción de ingresos. Casi una veintena de trabajadores del Real Club de Golf de Sotogrande se concentraron durante la mañana en las puertas y alrededores del club en protesta por los últimos 7 despidos de los últimos días. Durante toda la jornada, y según explicaron los delegados sindicales, ningún empleado del turno de ayer acudió a su puesto. Juan Manuel Carrasco, delegado sindical, explicó que nadie de la dirección se había dirigido a ellos para tratar de llegar a algún acuerdo. Carrasco informó que en los últimos 3 años, con la nueva junta directiva, las condiciones de los trabajadores han empeorado considerablemente. Además de los despidos, modifican los turnos de trabajo a su antojo, no se respeta el convenio colectivo, entre otras cosas. Estamos aquí una semana más, ya estuvimos el sábado pasado y seguimos sin acercamiento con la empresa. Estamos aquí debido a 7 despidos que ha habido recientemente, por causa económica, según alega el club. Pero sin embargo, a pesar de tener esa causa económica, el club sigue manteniendo una subcontrata, que haciendo trabajos los mismos que nosotros, no hay ninguna reducción por parte de los ingresos ni nada de los directores, y seguimos en la misma, vamos. Vamos a seguir, pues la próxima cita que tenemos es el día 28... que coincide con la fiesta de Andalucía, y del 3 al 8 que tenemos una competición aquí de Sotogrande, y vamos a estar también aquí toda la semana.
Por otra parte, delegados sindicales y trabajadores aprobaron hace unos días un calendario de movilizaciones que continuarán este martes 18 y los días 3 y 8 de marzo. Igualmente tienen previsto continuar con los paros en Semana Santa si no se llega a ningún acuerdo. Los representantes de los trabajadores apuntaron que actualmente no existe ningún tipo de contacto entre ambas partes. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos con otros asuntos de este lunes. El grupo ecologista Agadén celebró este domingo su tradicional Día del Árbol con una jornada de repoblación que, a diferencia de años anteriores, se realizó en el entorno urbano de Jimena en lugar de en los montes. Un centenar de plantones cedidos por el módulo del técnico forestal del IES Hoz Garganta encontraron arraigo en una zona jardinada junto a la Plaza de la Constitución, cercana al aparcamiento y en un lugar de paso hacia el casco histórico de la localidad. 70 personas participaron en la actividad, en su mayoría niños, ya que no solo se persigue la repoblación forestal, también la educación ambiental y generación de conciencia ecológica. El grupo municipal del PSOE ha denunciado las evidentes muestras de abandono que presenta la carretera de circunvalación de Algeciras por parte del Ministerio de Fomento. Exigió en este caso al diputado y alcalde del PP, José Ignacio Landaluce, que reclame una reparación urgente de los socavones que existen en la A7 a su paso por Algeciras. El grupo municipal socialista afirmó haber recogido las quejas de muchos usuarios de la principal carretera de acceso y salida de Algeciras. Los boquetes en el asfalto son muy evidentes y numerosos, dicen, lo que dificulta la circulación y supone un riesgo cierto de posibles accidentes. El puerto de Tarifa, gestionado por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, es ya la segunda dársena de la península en tráfico de pasajeros y vehículos. El puerto de Tarifa, el de menor tamaño y el único que conecta Europa con la ciudad de Tánger, fue utilizado en 2013 más de 1,4 millones de pasajeros y más de 270.000 vehículos, lo que supone un 27,5 y un 34,7% más respecto al año anterior, respectivamente, y superando también los registros de 2008, hasta ahora su mejor ejercicio. Este importante crecimiento le ha llevado a remontar un puesto en el ranking peninsular, situándose solo por detrás del de Algeciras. Precisamente para optimizar las infraestructuras existentes en un puerto que sigue creciendo, la autoridad portuaria comenzará esta semana las obras de reordenación del entorno de la estación marítima del puerto de Tarifa, así como la construcción de nuevas instalaciones de control para la Policía Nacional. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, OLAF, desmintió una nota que fue servida por varias agencias de información en las que se afirmaba que este organismo, que tiene su sede en Bruselas, ha abierto una investigación sobre el importante aumento de contrabando de cigarrillos en el sur de España durante los últimos años. Además, la noticia surgió el día en el que el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, se encontraba en la sede del Parlamento Europeo, donde se reunió con varios eurodiputados y organismos como la propia OLAF. La oficina ha reconocido que no ha abierto ninguna investigación sobre entidades gibraltareñas. El próximo día 18 continúa en campamento los llamados Martes de Poesía, una iniciativa de la Delegación de Cultura que lleva a cabo la Unión Nacional de Escritores. El acto dará comienzo a las 7 de la tarde en la Asociación de Mujeres Mudeca en el edificio Santa Rita. Las dos escritoras que participarán este 18 de febrero en el Martes de Poesía en campamento serán Soledad Ruiz Santiago y Julia Jiménez Caraballo, a las que se sumará la delegada de la Unión Nacional de Escritores, Nuria Ruiz, y los tenientes de alcalde, delegados de Cultura, Dolores Marchena, y de Bibliotecas, Pilar Núñez. Ambas ediles han recordado que es un placer poder continuar esta serie de encuentros con mujeres escritoras de la Unión Nacional de Escritores, que van a trasladar la poesía y los relatos a todos los rincones del municipio. Y lo hablamos también de deportes porque el club ciclista Los Dalton de Taraguilla se ha presentado en sociedad este sábado con una concentración que ha resultado todo un éxito y donde se han reunido 63 ciclistas de diferentes puntos de la comarca. Tras la marcha ciclista se ha procedido a la inauguración de un local para la asociación que ha sido cedido por el Ayuntamiento de San Roque.
La quedada ciclista MTB ha recorrido una ruta atractiva que ha transcurrido por Taraguilla, Miraflores, El Canal, Los Chapatales, la estación de San Roque y de regreso a Taraguilla. El delegado de Deportes, Juan Manuel Ordóñez, y el vicepresidente del club, Roberto García Cubé, han descubierto el azulejo conmemorativo que se ha instalado en el nuevo local de la asociación cedido por el ayuntamiento y que ha coincidido con el primer aniversario de la fundación del club. El club ha agradecido a Ordóñez su predisposición y colaboración y el socio de mayor edad, Eulogio García Pérez, le ha hecho entrega de un banderín con el logotipo y fecha de la fundación de la entidad. También el delegado de la FAC, José Antonio Buendía, ha recibido un banderín conmemorativo por parte del presidente del club, Fernando Quintero Alarcón. Y felicitar al club que en un año cumplido en estos momentos pues ha conseguido pues la unión de muchos ciclistas, muchos socios y bueno, que conseguir que el ayuntamiento le haya ofrecido un local y bueno, pues larga vida al club y como dice Juan Manuel, muchas satisfacciones que se esperan que produzcan a la comunidad ciclista. Yo quería darle las gracias a todos los compañeros amantes de la mountain bike que han venido hoy para la inauguración de nuestro club. También al personal del ayuntamiento por cedernos el local este, donde estamos muy a gusto. Y vamos, y gracias también a este hombre de la Federación Gaditana de Ciclismo. Hola, la asistencia aquí. Estaba previsto contar con el delegado de Obras y Servicios, José Vera, quien no pudo llegar a tiempo a la inauguración por motivos de agenda, aunque sí pudo participar de la comida y de la convivencia posterior. También se organizó un sorteo de accesorios deportivos entre los participantes de la quedada ciclista y tras finalizar se disfrutó de una paellada mixta y salmorejo a cargo del Club Petanca Taraguilla. Las autoridades han visitado las instalaciones del club junto al secretario de los Dalton, Oliverio Ortiz, quien aprovechó para comentarles las diversas iniciativas y actividades en las que está trabajando el club ciclista para fomentar la práctica del ciclismo tanto en la barriada de Taraguilla como en todo el municipio de San Roque. El teniente alcalde, delegado de Deportes y de Estación y Taraguilla, Juan Manuel Ordóñez, ha recordado la trayectoria del club desde hace un año, recordando además que la cesión del local era lo menos que podía hacer el ayuntamiento por los Dalton. Aquí un día espectacular con el nuevo club Los Dalton, un club que lleva un año ya trabajando, un año ahí un poquito a poco, escondido, pero con muy buen pie, y a la fecha está y a la vista está. El trabajo, el reconocimiento y esta gran afición que han logrado que es. Desde luego el ayuntamiento no podía hacer menos que ofrecerle un local aquí en la zona, en Taraguilla. No puedo decir otra cosa que agradecer también la compañía de la federación. Muchas gracias a José Antonio por colaborar, porque siempre un apoyo vuestro es fundamental. Es un club que va a dar muchas satisfacciones y como ve es un club que va a estar unido y va a trabajar por el pueblo y, como no, por los deportistas que tiene esta afición. Por último, los socios del Club Ciclista han agradecido los clubes ciclistas, Ruteros Independientes, Ciclistas de Pacotilla.com, Club Deportivo Hormigas Verdes, MTB Castellar, AC Venta Volante, Club MTB Los Enmonaos, Los Calentita MTB, etcétera, y a todos los compañeros, vecinos y amigos que han colaborado y participado en esta presentación. La empresa Ocio Sur, concesionaria de la piscina municipal, ha celebrado este pasado viernes el Día de los Enamorados con una serie de actividades como zumba latino y baile infantil, además de castillos hinchables y un sinfín de actividades de ocio. También se han sorteado regalos, entre ellos un fin de semana en un hotel y bonos para uso de las instalaciones de la piscina municipal. La empresa Ocio Sur ha querido celebrar el Día de los Enamorados por todo lo alto en el escenario instalado en la Plaza de Armas de San Roque, llevándose a cabo una serie de actividades que arrancaban el viernes a mediodía con la llamada Ruta de la Tapa, en la que han participado diferentes establecimientos de hostelería del centro urbano. Ya por la tarde el baile era el protagonista en el escenario, bailes latinos, feet hook y bailes infantiles. Por la noche se llevaron a cabo los sorteos de diferentes premios donados por establecimientos del municipio, como un fin de semana de hotel, abonos trimestrales y mensuales de piscina, entrenamientos personales, cheque abono de alimentación culturista, de estética, así como de estudio, tatú, lolita y chiqui colorines. Durante toda la jornada, los más pequeños pudieron disfrutar de atracciones como castillos hinchables y actividades para todos los públicos. Al final de la jornada se hicieron entrega de los premios de las diferentes actividades.
Y el Club Deportivo San Roque perdía este domingo una gran oportunidad de traerse los 3 puntos de Huelva ante el Recreativo. Hasta 2 goles de ventaja tuvieron los rojillos y al final solo se trajeron 1 punto. La victoria se quedó en un simple empate. Los rojillos realizaron una jugada defensiva en un partido serio y ordenado. El equipo sanroqueño se adelantó marcando un córner que remató sin oposición Miguel en el minuto 23, tras sacar de esquina a Antonio Jesús. Otro gol materializado por el Sanro fue debido a un error del contrario y tuvo lugar en el minuto 45 de la primera mitad, también obra de Miguel, debido a un potente saque de puerta de Goyo. Pero el partido dio un giro en el segundo tiempo. En el minuto 82, los rojillos no pudieron controlar un centro en la frontal del área pequeña y un minuto más tarde Marín agarró a Juan Delgado en el área y pitó penalti el colegiado. El Recreativo de Huelva se creció en el segundo tiempo, logrando el 1-2 Antonio Domínguez en el minuto 84 y el empate a 2 Endrio, tan solo 4 minutos más tarde, aprovechando un centro, lo que supuso un sabor agridulce al encuentro que podía haber supuesto 3 y no un solo punto a un San Roque que mereció la victoria por el buen juego desplegado. El técnico Manolo Muguiño señaló que no se han ido contentos por el giro que ha tenido el partido, siendo consciente de que fueron merecedores de haber ganado al equipo onubense. No se han torcido, no teníamos hablado de esa manera, lo que pasa es que ha tenido una circunstancia, no sabes, un penalti y tal, han pitado, le ha dado un gol y le ha dado vida a ellos. Y luego el segundo gol, pues, balones estos botando, nadie despega, que si tropieza, que si la paro, ha venido uno de ellos y la ha empujado. La lectura, yo creo que hemos sido merecedores de la victoria, pero claro, si lo digo yo va a parecer que no, pero es que el que haya visto el partido seguro que me da la razón. El cambio de Antonio Cinta ha podido ser también punto de inflexión, que ha estado también repartiendo juego junto a Nacho Fernández y Ezequiel. Por el cambio de Stoikos también ha sido porque, bueno, ¿lo ha visto lesionado o algo? Sí, nada, no ha sido un cambio técnico, ha sido porque él estaba con los gemelos y ya no llegaba. Veíamos que ya no estaba llegando, entonces hemos hecho ahí una pequeña variante con Nacho, Miguelito y Stoikos. En definitiva, lectura positiva del partido, empate a 2 y ya pensar en el Betis. Sí, ya esto no, ya lo digo todos los domingos, esto no da tregua, ya por el Betis, lo que pasó la semana pasada. El punto de hoy a cualquiera sería loco de aquí, nosotros no nos vamos muy contentos, la verdad, porque los teníamos. Pero bueno, ya pensar en el Betis, ya está, esto es partido acabado, partido cerrado y fuera. ¿Cómo has visto al Recreves? ¿Has visto diferente al equipo de la primera vuelta? ¿Cómo se están viendo? Bueno, típico de filial, además con el entrenador que tiene con Juan, que le gusta jugar, salir por banda, en fin, pero vamos, a mí me ha gustado mucho, muy ordenado, con mucha disciplina táctica, y la verdad es que me ha gustado, el equipo, el rival ha estado muy, muy bien, pasa que hoy creo que hemos sido superiores nosotros. El deportista sanroqueño de kickboxing, Manuel Gómez García, ha sido el vencedor del cinturón de la ISCA, este sábado pasado en Las Carlotas, Córdoba. No solo es la primera vez que en España se disputa ese cinturón, sino que además el sanroqueño ha sido el primer menor de 18 años en conseguirlo. Manuel Gómez es de Puente Mayorga y tiene 13 años. Lleva entrenándose en kickboxing poco más de un año y ya en 2013 consiguió ser subcampeón de Andalucía. El de este sábado ha sido un encuentro fabuloso en Las Carlotas, Córdoba, en el que el joven sanroqueño ha dado todo para traerse el cinturón de la ISCA a San Roque, consiguiendo una puntuación importante y logrando ser el nuevo campeón de España. Manuel es capitaneado por Luis Miguel Lara, sheriff, en un gimnasio de la barriada de Campamento. El alcalde de San Roque, que Juan Carlos Ruiz Boix, y el teniente de alcalde concejal de deportes, Juan Manuel Ordóñez, han mostrado su total satisfacción y felicitan al joven sanroqueño que no solo ha logrado pasear el nombre de San Roque en las diversas competiciones de kickboxing, sino que además ha supuesto batir un récord que por primera vez un deportista menor de 18 años haya logrado el cinturón ISCA, lo que vuelve a demostrar que San Roque es referente en multitud de disciplinas deportivas. El club de rugby del Estrecho suma una nueva victoria ante el CR Costa Almería en la fase de ascenso a Primera Regional, con lo que pasa a la siguiente ronda. El conjunto del campo de Gibraltar ha vencido al equipo almeriense en un buen partido en el que no ha encajado ningún punto en contra. El resultado final ha sido 53-0, gracias a 9 ensayos conseguidos por Juan de González, Arturo López, Nacho Laza en 2 ocasiones, Paco Contreras, Alberto Benavente, Pablo Rosado, David Arias, Santiago Flores y las transformaciones de Jorge Delgado. La semifinal será en 2 semanas a doble partido pendiente todavía de rival, que puede ser el CR Mairena, Arlequín, de Miguel Turra o CR Granada.
Y el próximo sábado 22 a las 8 de la tarde se representará en el Teatro Jolís Galiardo la comedia musical Diluvium, organizada por la Asociación Andaluza para las Artes Escénicas y Audiovisuales, Escenopan. Es la primera vez que esta versión del reconocido musical italiano se interpreta en un país hispanohablante, con orquesta y música en vivo y en directo. Y todo gracias a la dedicación desinteresada de 200 campos gibraltareños que un buen día, hace un año y medio, decidieron hacer un canto a la libertad sexual y al amor universal a través de sus habilidades artísticas. El director de esta producción insólita, por su calidad extraordinaria y por la dedicación de la compañía, el sanroqueño Juan Carlos Galiana, es el artífice de esta idea maravillosa. Este fin de semana, algunos de sus actores protagonizaban un flash mob a modo de promoción de lo que será sin duda una gran representación teatral. Y les recordamos ahora, para finalizar, el tiempo que vamos a tener este martes. Recordarles que el tiempo previsto será de cielos parcialmente cubiertos, con cierta posibilidad de lluvia, al menos a primera hora del día, con temperaturas que rondarán los 11 grados de mínima y los 16 de máxima. El viento será de poniente moderado, con rachas del noroeste. Y con la información del tiempo terminamos el repaso de la actualidad. Gracias por la atención prestada y hasta mañana. La Delegación de Obras y Servicios repone los maceteros ornamentales de la entrada de la Alameda Alfonso XI, deteriorados por diferentes actos vandálicos. Un grupo de 50 vecinos de Almería realizan una visita guiada por el enclave arqueológico de Cartella, el conjunto histórico de San Roque y sus museos. Por segundo sábado consecutivo, los trabajadores del Real Club de Golf Soto Grande llevan a cabo una serie de protestas en las puertas de las instalaciones de la entidad con motivo de los despidos recientes en la plantilla. El club ciclista Los Dalton de Taraguilla emprenden una marcha ciclista e inauguran su sede gracias a la cesión de un local por parte del ayuntamiento. La empresa Ociosu San Roque, concesionaria de la piscina municipal, celebra el Día de los Enamorados con diferentes actividades en la Plaza de Armas.